Muy buenas tardes, ilustrísimas autoridades, señoras, señores, queridos amigos de este Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Ante todo, agradezco su asistencia a este interesante ciclo de conferencias sobre la contribución española a la independencia de Estados Unidos, incluido en las actividades de la Cátedra General Gutiérrez, codirigida por la Universidad de La Laguna y este centro, que pretende rendir un homenaje a los españoles, sobre todo canarios, que emigraron a aquellas lejanas tierras en el siglo XVIII, que aún hoy día mantienen nuestras tradiciones y cultura, y que participaron de una manera importantísima en la independencia de Estados Unidos. Me corresponde el honor de hacer esta introducción y presentar a mis acompañantes. A mi izquierda, don Pedro Boloso González, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de La Laguna y codirector de la Cátedra General Gutiérrez. Y a mi derecha, el conferenciante, don Manuel Olmedo Checa, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y vicepresidente de la Asociación Cultural Bernardo de Gálvez y Gallardo, conde de Gálvez, y que nos honra hoy con una disertación sobre sus amplios conocimientos sobre uno de los héroes más importantes de nuestra historia, que estuvo muy ligado a estas islas. Ya expliqué en la presentación de este ciclo de conferencias que durante todo este año 2015 y parte de 2016 llevaremos a cabo este ambicioso proyecto que pretende realizar una serie de actividades en colaboración con diversas asociaciones y entidades públicas y privadas, y por supuesto con la Universidad de La Laguna, que cofinancia estas conferencias, y muy especialmente también con todos ustedes presentes y muchos otros que nos apoyan a través de las redes sociales y otros círculos. Me complace ver entre ustedes a representantes de muchas de esas entidades mencionadas, como las asociaciones culturales Tu Santa Cruz, la Asociación Cultural Tertulia Amigo 25 de Julio, la Asociación Cultural Gesta de 25 de Julio, por supuesto, al corista oficial de esta ciudad, al vicepresidente de Centro Internacional de Conservación del Patrimonio, al consejero del Cabildo de esta isla y a representantes de varias corporaciones municipales. A todos ellos, muchas gracias por apoyarnos en este proyecto. Bueno, como saben, hace escasas fechas se ha nombrado a Bernardo de Gálvez como ciudadano honorario de Estados Unidos, título que solo ostentan 7 personas no norteamericanas, entre ellas Teresa de Calcuta y Lafayette. Y se ha colocado un cuadro suyo en el Congreso americano, gracias a la iniciativa y férreo empeño de una española afincada en Estados Unidos, doña Teresa Valcarce, con la que casualmente he podido contactar hoy gracias a la amabilidad de nuestra conferenciante. Ese cuadro era una deuda que tenían pendiente los americanos desde hace más de 200 años y hoy día la han cumplido. Para confirmar y afianzar los lazos, la Embajada de Estados Unidos va a efectuar una recepción en Madrid el próximo 7 de abril para agradecer a España la contribución de su independencia y honrar a Bernardo Gálvez. Además, el Ministerio de Defensa, a través del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, se ha involucrado de lleno en este tema y van a realizar muchas actividades durante este año y el siguiente, como por ejemplo un congreso se va a hacer en mayo y una gran exposición a finales de este año, cuyo comisario va a ser el conferenciante que está aquí hoy también, y que culminarán con la colocación de un monumento a Bernardo de Gálvez en un lugar permanente de Madrid, que se pretende que sea por suscripción popular impulsada por la Asociación Bernardo de Gálvez, a la que representa hoy nuestro conferenciante. También aquí pretendemos iniciar una propuesta para poner en algún lugar de esta ciudad un busto de Matías de Gálvez. No obstante, las fechas de pre-campaña no son buenas para este tipo de propuestas, por lo que empezaremos los trámites después del plebiscito. Como ya les anuncié, seguimos en contacto con los ayuntamientos de Santa Cruz, los Realejos y el Puerto de la Cruz para que rindan memoria a Matías de Gálvez, y creo que todo va por buen camino. También queremos rendir homenaje a otras personas vinculadas a estas islas y que contribuyeron a esa independencia de Estados Unidos, como Andrés Amate Tortosa, quien fue el que llevó el peso del reclutamiento del batallón fijo de Luisiana, a Antonio de Salcedo, que fue el último gobernador de Luisiana, entregando la misma a Francia y posteriormente negociando con los americanos los límites de esa Luisiana con la Florida española. Además, Antonio de Salcedo participó en la gesta del 5 de julio, ya que era el teniente de rey de la Comandancia General de Canarias en esa época, y por lo tanto el segundo en el mando después del general Gutiérrez. Por lo que respecta a las actividades que afectan a esta isla, les puedo informar que está previsto que el próximo 17 de abril
Inauguraremos una gran exposición en este Fuerte de Almeida, organizada en colaboración con el CICO, el Centro Internacional de Conservación de Patrimonio, aprovechando que están realizando un máster sobre actividades museísticas. Y también esperamos que a partir del segundo cuatrimestre iniciemos el itinerario de la exposición itinerante que vamos a hacer de la fiesta de los isleños, la Caballería de Luisiana, en el cual, en colaboración organizada con la Asociación Cultural Tu Santa Cruz, que pretendemos que se dé a conocer a todos los canarios esta odisea del siglo XVIII. Además, la exposición que vamos a hacer aquí en combinación con el CICO, pretendemos hacerla coincidir con un concierto de una conocida banda de esta isla sobre música de Luisiana. Les recuerdo que el isleño Alcide Núñez, de ancestros laguneros, fue un pionero del jazz en Nueva Orleans y fundador de una banda que fue la que acuñó por primera vez el término jazz y que efectuó la primera grabación de un disco de jazz en 1917, que se convirtió en un éxito de su tiempo, del que se vendieron más de un millón de copias. Pero yendo al tema que nos ocupa hoy, y después de las magníficas conferencias realizadas en este ciclo por don Carlos Colomán Soriano y don Manuel Hernández González, pretendemos afianzarnos en el tema y para ello hoy nuestro ilustre conferenciante, don Manuel Olmedo Checa, tratará sobre el tema Bernardo de Gálvez, un héroe compartido. Y no quiero quitar más tiempo a la interesante conferencia y por ello cedo la palabra a don Pedro Bonoso González, que presentará al conferenciante. Muchas gracias. Muchas gracias, general, ilustrísimas autoridades, muy buenas tardes. La Cátedra General Gutiérrez estimó conveniente, en el momento de elaborar este proyecto que fue presentado al Vicerrectorado de Universidad Sociedad para que fuese valorado, estimamos que convenientemente, puesto que ha sido aceptado, y no dudamos en ningún momento en incluir a Manuel Olmedo Checa. ¿Por qué? Primero, por todos los méritos que, en función de sus publicaciones, habíamos visto que le adornaban, pero el presentar hoy aquí a Manuel Olmedo Checa, pues me resulta difícil, no porque el personaje sea impresentable, sino por todo lo que hay que decir respecto al mismo. ¿Quién es Manuel Olmedo Checa? Manuel Olmedo Checa es malagueño, es ingeniero técnico industrial. Durante 40 años fue funcionario municipal en la Gerencia de Urbanismo de Málaga. Ha escrito unos 30 libros, incluso muchos más artículos, investigador nato. Según él, llegó a la ciencia por su curiosidad, pues desde niño le daba por desarmar pequeñas cositas y al final dice que le sobraban piezas. Eso al menos es lo que recoge la prensa en una entrevista que le han hecho. Difícil ciencia ha escogido él para tratar de que le cuadren todas las piezas como es la historia. Bueno, pero al menos lo ha intentado. Su vocación por la historia queda perfectamente reflejada en la prolongación de su línea de investigación preferente, que es la historia de Málaga, de sus personajes y de su infraestructura. Fruto de esas investigaciones destaca un trabajo sobre José María de Sancha, en segundo lugar, monumentos históricos del municipio Flavio Malacitano, historia del transporte público urbano en Málaga, documentos para la historia de la Guerra de la Independencia en la Serranía de Ronda, Manuel Rodríguez de Berlanga, Plastihistoria de Málaga, los túneles del Alcazaba, Málaga a finales del siglo XVIII, en coautoría con Francisco Cabrera, miscelánea documentos históricos malacitanos, el puerto de Málaga, también con Francisco Cabrera, Bernardo de Gálvez y su tiempo, editado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, historia de Málaga durante la Revolución Santa que agita España desde marzo de 1808, Bernardo de Gálvez in memoria, editado por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el primer libro malagueño de cocina, memoria histórica que presenta a la Real Junta de Obras un vecino interesado. Bueno, podríamos seguir con una relación más amplia, pero sí quiero sintetizar que al menos, y según su parecer, entre las satisfacciones que le ha brindado la investigación histórica está el haber podido conocer y difundir importantes y singulares facetas de la historia malacitana. Y además se plantea en todo su quehacer como deseo científico y además a modo permanente que la ciencia conduzca a la paz y al bienestar de la humanidad. Yo creo que nada más que valorando este deseo, la presencia del señor Olmedo esta tarde estaría más que justificada. Pero es que es además
numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, miembro de número de la Academia Malagueña de la Ciencia, académico de la Real Academia de la Historia, director de la revista Péndulo, miembro del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, premio de investigación cartográfica de Andalucía. Ha participado además como técnico en proyectos singulares como el saneamiento integral del río Guadalmedina, Parque Peribanos, Túnel de la Alcazaba o Funicular de Gibraltar. Ha investigado pues, prácticamente todo sobre Málaga. Al final, y resumiendo, tiene pues, cerca de 200 trabajos publicados, 30 libros, ha pronunciado unas 100 conferencias, está también en posesión de la Cruz del Orden del Mérito Militar, la Cruz al Mérito Militar de la Guardia Civil. Para darle tiempo a que pueda hablarnos, señor Olmedo, yo espero que usted encaje todas esas piezas, hablándonos de Bernardo de Gálvez, y tiene usted aquí una parroquia fiel que le escuchará con atención. Muchísimas gracias por estar. Con la venia de mi general, autoridades, querida familia Cologa Morales, señoras y señores. Me siento de verdad francamente afortunado por estar hoy en Santa Cruz con todos vosotros. Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al general Ruiz de Oña y a su equipo de colaboradores, porque me consta que la cátedra general Gutiérrez, cuya heroica memoria mantiene este Centro de Historia y Cultura Militar junto con la Universidad de La Laguna, han puesto todo el interés del mundo en que yo esta tarde pueda estar con todos ustedes en la medida. Yo espero, pues no defraudaros. La verdad, mi general, es que con esta sala podíamos haber cobrado la entrada, que es lo que al principio habíamos hablado, pero, en fin, otra vez. Esta noche vamos a hablar de España. Y vamos a hablar de España en una época singularmente gloriosa de nuestra historia, bajo el reinado de un gran rey, Carlos III. Fue una época gloriosa en la que valencianos, castellanos, murcianos, catalanes, andaluces, navarros, aragoneses, vascos y también, por supuesto, canarios, es decir, de todos los lugares de nuestra patria común, escribieron unas extraordinarias páginas de nuestra historia. La del siglo XVIII tiene hoy su más importante referente, en nuestra modesta opinión, en la insigne figura de Bernardo de Gálvez, del teniente general Bernardo de Gálvez y Gallardo, un extraordinario militar que demostró ser también un gran estadista. A conocer y divulgar su egregia biografía hemos dedicado bastantes años de nuestra vida. Estas palabras son muy significativas. Las dejó escritas un gran amigo nuestro, Eric Berman, y dicen: la ayuda española a la independencia norteamericana fue vital para el éxito, no solo por los recursos logísticos que aportó o que permitió que los americanos recibieran, sino también por sus acciones militares y navales. Este auxilio hizo posible el nacimiento de la extraordinaria nación en la que los Estados Unidos llegó a convertirse. Para que podamos apreciar muy gráficamente lo que es España en el continente norte de América, pues hemos tenido la paciencia de poder dibujar el perímetro de la península en el Golfo de México y vemos que sobra bastante. Esto da una magnífica idea de la presencia española en la parte norte del continente americano. Pues bien, Bernardo de Gálvez y Gallardo nació en un pueblecito muy pequeño llamado Macharavialla, de nombre musulmán, como ya saben. Está a unos 25 kilómetros de la capital y procedía de una familia que se ganaba la vida cuidando cabras y cultivando las viñas. Es decir, una familia muy, muy modesta. Pero buscando documentos sobre don Bernardo de Gálvez, tuvimos hace 4 o 5 años la suerte de localizar este, que se conserva aquí, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Y es una carta que firma el conde de Gálvez y dice: muy señores míos, entre las muchas satisfacciones que he recibido en esta isla con motivo de haber arribado a ellas voluntariamente y sin otro objeto que el de ver un país donde pasé mis primeros años,
Gracias a este documento pudimos conocer que Bernardo de Galvez estuvo aquí, en esta isla, desde los 9-10 años hasta los 16. Ninguna, prosigue la carta, ha sido más agradable que la visita que ayer merecí a vuestras señorías. Y está firmada en Santa Cruz, en noviembre 12 de 1784. Iba de paso entre la península y América para ser allí, posteriormente, uno de los cargos más importantes que se podían ser en la España de la época. Sus primeras armas, en cuanto salió muy jovencito de Tenerife, fue en la toma de Almeida, cuyo nombre coincide con el fuerte en el que ahora estamos. Él se alistó, era cadete, casi con toda seguridad, y se alistó en un regimiento francés, el Real Cántabro, que había venido a colaborar con las fuerzas españolas en la campaña de Portugal, que fue una guerra chiquita, como algunas veces se ha denominado alguna guerra, aunque ninguna de las guerras sea chiquita, evidentemente, ¿no? Este es un informe de aquel regimiento francés, y Bernardo de Galvez pasó 7 años en Francia. Fíjense lo que es la Francia del último tercio del siglo XVIII. Es la Francia de la Ilustración, del siglo de las luces. Y eso fue lo que Bernardo de Galvez bebió en aquellos 7 años que pasó en Francia, concretamente en el sur. De allí fue destinado a las provincias internas, que eran un amplísimo territorio situado en la gran, el mayor dominio español de América, que era el Virreinato de la Nueva España. Y allí fue porque lo llamó su tío, José de Galvez, que por entonces ejercía en este virreinato las labores de visitador, es decir, una especie de inspector general con plenos poderes. Era José de Galvez, que llegaría a ser marqués de Sonora por merced del rey Carlos III. Pues bien, fíjense lo que pasó en aquel momento. Muy señor mío, de mi mayor estimación, en este reino se halla don Bernardo de Galvez, único sobrino del visitador general, que inclinado a seguir la carrera de las armas me ha pedido le dé destino donde pueda acreditar la utilidad que manifiesta en su espíritu y crianza. Segundo documento. Atendiendo a este mérito, a los muchos de su tío y a la recomendación de su persona, al de llevar consigo 2 hombres armados a su costa para que le asistan en la expedición contra los apaches, le he destinado a Chihuahua en calidad de capitán voluntario para que acompañe a don López de Cuellar, que debe mandarla y que va a emprenderse por la Nueva Vizcaya. Espero que esta disposición merezca la aprobación de vuestra excelencia y me hará el honor de solicitar la de su majestad con la patente de capitán agregado. Y esto lo firma el marqués de Croix el 5 de marzo del 69. Pero aquí es que había ocurrido un episodio anterior, y es que Bernardo de Galvez, como es sobrino del visitador, pues resulta que le han dado el empleo de capitán posponiendo a un teniente que tenía 9 años de antigüedad. Y don José de Galvez, que no se casaba con nadie y nunca se casó, dejó escrito que no aprobaba este nombramiento porque decía de su sobrino, porque es un joven que podrá dar esperanzas de valor y conducta, pero por su corta edad no las seguridades y experiencias que tiene el distinguido mérito del teniente Becerril. Es decir, no admitió que a su sobrino se le antepusiera al mérito de un teniente mucho más antiguo. Don José de Galvez hizo por Málaga muchísimo y por España más. Por ejemplo, en su pueblo, que era un pueblo de sierra perdido al este de Málaga, creó una fábrica de naipes de la que se abastecieron las Indias. Y aquí tienen estos naipes para las Indias de la Real Fábrica que se creó en Macharabialla. Y don José de Galvez, hombre, sinceramente yo como malagueño pues no apruebo aquella determinación. Creó el Archivo de Indias, pero lo creó en Sevilla, en vez de lo crear en Málaga. En fin, no hay nadie perfecto, como ustedes bien saben. ¿Cuál es la situación de aquella época? Pues es una situación muy seria, no solo por los ataques apaches que desde las praderas van intentando hacer correrías en el norte de la Nueva España, sino por los rusos. Los rusos estaban buscando ampliar sus dominios, y no solo ampliar sus dominios, iban también buscando
la plata de la Nueva España. Por tanto, cruzar el estrecho de Bering, bajar por Alaska y tomar California era un objetivo del imperio de los zares. ¿Y qué hizo don José de Gálvez? Pues muy sencillo, organizó la conquista, evangelización y colonización de California, con lo cual hoy Silicon Valley es norteamericano y no es ruso, lo cual no está mal, ¿verdad? Pues bien, don Bernardo de Gálvez, como ya antes ha quedado expuesto, es destinado a lo que se llamaban entonces las provincias internas. Eran una especie de terreno escasamente poblado, poblado por tribus de los indios autóctonos de la zona norte de México, y allí había que defenderlo de los ataques de los feroces apaches. Él fue destinado, como antes hemos visto, con su, digamos, cuartel general en Chihuahua, que es una ciudad mexicana famosa por aquellos perritos que todos conocemos, muy chiquitines, ¿verdad? Y allí, pues, en esta capital de las provincias internas, era desde donde se mandaban los presidios, que no eran, como hoy se conocen, unos establecimientos penitenciarios, sino unos pequeños fuertes, unas fortificaciones, con una dotación de soldados que eran los presidiales, también llamados soldados de cuera. Don Bernardo de Gálvez demuestra con este primer escrito que es un hombre ilustrado, porque escribe esta obra manuscrita, que la tuvimos la ocasión de poder sacarla de la Biblioteca Nacional de México, que se llama Noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las provincias de la Nueva España. Es un tratado extraordinariamente importante de lo que es la táctica que había que emplear para defender las provincias internas, pero también de lo que era aquella etnia, que era una etnia extraordinariamente singular. Todos nosotros, estoy seguro que conocemos los apaches por las películas de convoy de los indios, de América, de americanos, ¿verdad? Hay un dicho muy sencillo, dos que están hablando, y dice, he visto un apache, y dice, si lo has visto no es un apache. Eso se explica perfectamente en este documento de Bernardo de Gálvez. Aquí tenemos uno de los diarios que él escribió, diario que se forma de los acaecimientos que han ocurrido en la campaña que hizo don Bernardo de Gálvez y Gallardo, capitán del regimiento de la corona, una vez que ya ascendió y pudo mandar una compañía. Está fechado en febrero de 1771. Los apaches eran un pueblo indómito, salvaje. Hay una anécdota curiosísima. Cuando ya México se ha independizado, en los años 1840, de Ciudad de México envían un mensaje a Chihuahua y le preguntan poco más o menos, ¿ustedes quieren una monarquía o quieren una república? Y Chihuahua contesta, nos da igual, lo que nos queremos es que nos quiten ustedes los apaches de encima. Eso era 70 años después de Bernardo de Gálvez. Pues bien, estos son los soldados de cuera. Eran unas unidades compuestas en su mayoría por mexicanos de pura raza, de pura cepa, y se llamaban soldados de cuera porque llevaban esta especie de chaleco blindado que estaba formado por 6, 7, 8 capas de piel de venado muy curtidas y muy bien cosidas. Aparte de eso, pues llevaban una lanza, una escopeta, pistola, una adarga, una especie de escudo, ¿no? Y así se combatía a los apaches. Hay una serie de cosas curiosísimas. Por ejemplo, cada soldado de cuera, cuando salía a campaña, llevaba 6 caballos. Porque siempre tenía que haber uno que estuviese totalmente fresco para poder iniciar la persecución de los apaches. Y aparte llevaban una mula con la comida, la munición, etcétera, etcétera. Y si quieren ver estas escuelas, vayan a India, al archivo de India, y allí tienen un ejemplar de ellas. Estado que manifiesta la fuerza efectiva de que se componen las 4 compañías del cuerpo volante de la expedición y los 2 piquetes de dragones que hacen el servicio en las fronteras de la provincia interna. La unidad era un batallón volante, y aquí es difícil de verlo, pero en fin, se componía de 4 compañías y unos piquetes, y aquí van relacionados capitanes, primeros tenientes, segundos tenientes, sargentos, alféreces, etcétera, etcétera. Pero he sacado un detalle para que vean lo de los caballos. Fíjense que aquí dice total de plaza 125 soldados por compañía, ¿no? Total de caballos 675, total de mulas 112.
Imagínense lo que era una unidad tipo compañía avanzando por el desierto con 125 hombres soldados de cuera más unos 200, 300 indios auxiliares, de forma que lo que se veía es lo que todos nosotros hemos visto en las películas del oeste. Una polvareda inmensa, porque eran aproximadamente 2.000 caballos y mulas cabalgando por el desierto, muchas veces de noche, y haciendo marchas de 100 kilómetros al día. Llega una de esas marchas y ocurre lo que Bernardo de Gálvez nos dejó escrito. Llega un momento en que su unidad está agotada, han agotado los víveres, están en el borde del río Pecos, que también les sonará, y Bernardo de Gálvez le dirige estas palabras a sus hombres. Compañeros míos, llegó el día de hacer el último esfuerzo. Para dar al mundo una prueba de nuestra constancia, habéis sufrido fríos, hielos y hambre. Ignoro los días o meses que tardaremos en encontrar a nuestros enemigos. No podemos volver a Chihuahua con el sol rojo de haber gastado tiempo y dinero sin conseguir encontrarlos y vencerlos. Iré solo. Recuerden esta frase. Iré solo, si nadie me acompaña, pero cumpliré por todos o pagaré con mi vida el pan que he comido del rey. Y con esa arenga, todos sus soldados se adhirieron a él, cruzaron el río Pecos, al día siguiente encontraron a la ranchería Apache y los vencieron, y volvieron victoriosos. Y ahora damos un salto. Bernardo de Gálvez, con su tío, regresa de la Nueva España y es destinado a la Academia de Oficiales que se ha creado en Ávila. Y allí tenemos un testimonio excepcional. Es un ilustre sevillano, Francisco de Saavedra. Llegó a ser presidente del Consejo de Ministros de España en el año 1909, cuando la invasión francesa. Pues bien, en sus memorias, en su diario, Saavedra dejó escrito: el 10 de abril de 1775 partí de Ávila en compañía de don Bernardo de Gálvez, capitán del regimiento de Sevilla, con quien sin habernos casi tratado tenía yo una gran simpatía, la cual, como suele suceder, ayer que era recíproca, es decir, empatía. Íbamos a caballo y tuve una marcha muy divertida, porque me contó varios pasajes de su vida que era una verdadera novela. Claro, cuando Bernardo de Gálvez le cuenta lo de los apaches, 7 años en Francia, que ha estado en la guerra de Portugal, que ha vivido en Tenerife, pues era una auténtica novela. En fin, formamos entonces una íntima amistad que fue en algún modo el fundamento de mi suerte posterior. ¿Por qué iban de caballo de Ávila a Madrid? Pues antes, permítanme que ponga la hoja de servicio de Bernardo de Gálvez cuando había cumplido 28 años y pocos momentos antes de entrar en la citada Academia de Ávila. Ya entonces tenía de servicios 12 años, 6 meses y 18 días, lo cual, teniendo 28 años, pues en fin, demuestra que con todos los abonos por acciones de guerra, tenía una honrosa hoja de servicio. Volvemos a lo que estábamos hablando. ¿Por qué iba con Saavedra de Ávila a Madrid? Porque se dirigían a Cartagena con objeto de hacer una importantísima incursión contra Argel para combatir la piratería que afectaba a toda la costa sur de la península. Aquello fue un desastre. En Argel fue una derrota espantosa. Murieron casi 8.000 españoles de los 20.000 de aquella expedición. Y Bernardo de Gálvez resultó herido de un disparo de fusil en su pierna izquierda. Él ya había tenido estas 3 heridas en la guerra contra los apaches. Entonces vuelve a encontrarse con Francisco de Saavedra, que deja escrito: a pocos días de estar en el puerto de Santa María llegó mi amigo don Bernardo de Gálvez, el cual se mantuvo algún tiempo en cama, acabándose de curar una pierna herida en Argel y descuidada. Entonces compuso la tonadilla de la expedición. Era hombre de mucha habilidad para todo y de gusto muy especial para la música. Fíjense cómo poco a poco vamos descubriendo la faceta de esta excelentísima figura. Vemos que es un hombre valiente, que es un hombre que es capaz de dar lo mejor de sí por el cumplimiento del deber. Es un hombre que sabe música, que compone música, es un hombre ilustrado y que escribe. Y así, poquito a poco, nos vamos haciendo la idea de cómo fue don Bernardo de Gálvez. Pues bien, en lo que hoy son los Estados Unidos, entonces eran las 13 colonias británicas situadas en la costa este de Estados Unidos.
Allí hay un creciente malestar del pueblo contra los dominadores ingleses, y bueno, aquí tienen una muestra de lo que fue llamada la matanza de Boston. Esto fue lo que propició que el 4 de julio del año 1776 se aprobara un documento excepcional para la historia de la humanidad. Todos los hombres son creados iguales, son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre estos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que nace de aquellos vientos de la Ilustración que habían germinado en Francia casi 25 o 30 años antes. Y aquí lo que tenemos es Norteamérica en aquellos momentos, un enorme teatro de operaciones en el que tenemos las 13 colonias de la costa este, el Canadá francés, que ya había dejado de ser francés y era un dominio británico, la Florida, la oriental y la occidental, que había sido española pero que las perdimos para poder recuperar La Habana, y el inmenso territorio de la Luisiana, Texas, las provincias internas y California, dentro del virreinato de la Nueva España. La capital de la Luisiana estaba, como bien saben, en Nueva Orleans, y este territorio estaba atravesado, la frontera era el río Mississippi, con casi 2.000 kilómetros. Aquí hay un pequeño puntito, fue el punto más norteño del dominio español en el continente americano. A su lado está hoy la ciudad de Chicago. Esto es un plano de la Luisiana muy bonito, y allí Bernardo de Gálvez es destinado como gobernador de aquel territorio, de aquella provincia. España nunca tuvo colonias, ya lo saben, tuvo provincias o virreinatos. Y esta es la bandera del regimiento fijo de la Luisiana. El lema honor y fidelidad sería el lema de Bernardo de Gálvez. Y este, el uniforme de la Luisiana, que con tanto honor vistieron muchos canarios antes y después de Bernardo de Gálvez. Y el escudo que recoge a los indios, que eran entonces pues la única población de aquel territorio. Allí, en la Luisiana, pues llega Bernardo de Gálvez, llega con 31 años, un joven coronel, bien plantado, malagueño, en fin, ya saben, ¿no? Bueno, pues no sé por qué se ríen, vamos a ver. Y allí se casa pues con la niña más guapa del pueblo, que es Feliciana de Saint-Marsan, Felicitas de Saint-Marsan. Era una francesita, pues, guapa, simpática, en fin, como cualquiera chica de Tenerife. Este es el teatro de operaciones en el que Bernardo de Gálvez se encuentra cuando llega allí. Tenemos, como antes hemos dicho, que el río Mississippi, con la fuente de Missouri, es la gran frontera. Junto a esta frontera hay una serie de establecimientos españoles que empiezan en este fuerte de San José, junto a Chicago, el fuerte de San Luis, lo que hoy es la gran ciudad de San Luis, Kaskaskia, Nuevo Madrid, Arkansas, Nogales. Pero aquí los ingleses tienen, en la margen derecha del río, tienen tres establecimientos: Natchez o Natchez, Baton Rouge y Manchac. Y aguas abajo, Nueva Orleans, con el puesto de la baliza, que es la boca del río Mississippi. Y por supuesto, en la Movila, que unas veces se pone con V y la mayoría con B, y Pensacola, que es la capital de la Florida Occidental. Ante este teatro de operaciones, Bernardo de Gálvez tiene que proteger esa frontera, que son 2.000 kilómetros, con tres compañías del fijo de Luisiana. O sea, que no cabe ni a un soldado cada 20 kilómetros. Ese era el panorama al que él se encuentra. Llega un momento, en el año 1779, que España le declara la guerra a los ingleses. Y Bernardo de Gálvez, lo primero que hace cuando recibe esa notificación, es reúne a la Junta de Guerra y pide la opinión de sus oficiales. Y todos le aconsejan que se encierre en Nueva Orleans y a verla venir. Y él, en contra de este criterio unánime, Bernardo de Gálvez actúa de una forma muy distinta. Y actúa con lo que creo que aún hoy siguen siendo principios fundamentales: la voluntad de vencer, la acción de conjunto y la sorpresa. Y Bernardo de Gálvez, ¿por qué actúa así? Pues porque era un valiente. Es más, hay una frase de Virgilio que yo creo que merece la pena recordarla: potes que a potes evolentum, puro
porque estaba seguro que podía. Y eso es la voluntad de vencer. De forma que Bernardo de Gálvez inicia, después de superar un huracán, una operación por el río y por la margen izquierda, en este caso nuestra derecha, para atacar a los fuertes ingleses, toma Manchac y el primero que entra por una aspillera del fuerte de Manchac es su suegro, el padre de su mujer. Después toma Baton Rouge y aquí ya el último dominio inglés, Natchez o Natchez, lo toma un íntimo amigo suyo, Oliver Pollock, un irlandés, un norteamericano de ascendencia irlandesa al que luego nos vamos a encontrar. De forma que Bernardo de Gálvez, en 20, 25 días, ha terminado con los establecimientos ingleses que hay a lo largo del Mississippi. Y gracias a estos triunfos, pues el rey le concede el ascenso a general de brigada. Tenía 32 años. Quedan todavía dos importantes huesos que roer. Uno es la Mobile, y el otro Pensacola, o Pensacola como hoy se le conoce. Yo he puesto aquí la escala para que vean que estamos hablando de una expedición que tenía más de 300 kilómetros. Pues bien, Bernardo de Gálvez, una vez que ha asegurado su retaguardia, organiza una expedición que parte de Nueva Orleans, baja el Mississippi y llega a las bocas de la Mobile, con objeto de tomar esta fortificación inglesa. Pero una nueva tormenta deshace su flota, hunde prácticamente la totalidad de sus barcos, pero él logra sacar la munición, las piezas de artillería, los bastimentos de este desastre, que está aquí reflejado con estas crucecitas, remonta a la ría y consigue conquistar el fuerte de la Mobile, que es otro golpe durísimo a las fortificaciones inglesas de aquella zona. Pero le quedaba Pensacola. Pensacola estaba situada en el fondo de una amplísima bahía muy bien protegida, con tres fuertes que protegían la ciudad y una batería inglesa, la batería de Barrancas Coloradas, desde donde se dominaba los buques que pretendiesen entrar por esta bocana, tanto de proa como de popa. Pues bien, el plan era que Bernardo de Gálvez desembarcase en la isla de Santa Rosa y después, con la ayuda de la flota, que entraría por aquí, cruzaría tierra firme en donde se le reuniría una unidad que procedía de la Mobile. Pero allí se produce el gravísimo riesgo que supone el cruzar este estrecho, primero porque lleva las corrientes, agua que entra, agua que sale, luego porque hay unos bajíos, los bancos de arena se mueven y los buques pueden encallar, y por último Barrancas Coloradas, que es un riesgo importante. Bueno, verán, al hogar del jubilado que yo voy, pues además del parchís del dominó, pues me dan una caja de lápices de colores. Y yo creo que con esto nos enteramos muy bien. En aquella época, el alcance máximo de la artillería, y en general, por favor, no quiero meter la mano, era, digamos, que el máximo unos 500 metros. El alcance efectivo era, pues, unos 200, 250 metros. Luego, Bernardo de Gálvez estaba muy bien preparado, y esto lo sabía. Con lo cual, el cruzar los buques por el estrecho que hemos hablado antes, el estrecho tenía 2.200 metros. Él hace sondar este espacio de cruce y ve que hay un canal que permite que pasen los fuertes. Sobre todo porque las piezas, para poder alcanzar a 2 kilómetros, no pueden tirar en tiro tenso, digamos, tiro recto, ¿no? Tienen que tirar, pues, algo así como si fuera un mortero por elevación. Con lo cual, el riesgo existía, pero entraba el factor suerte. Y Bernardo de Gálvez llega un momento en el que, como la flota se niega a entrar por estas circunstancias y porque yo creo que el comandante que la mandaba no estaba adecuadamente preparado, Bernardo de Gálvez le envía con un oficial este mensaje: esta bala de A32 que le envío es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante con el Galveston para quitarle el miedo. Ustedes no pueden imaginarse lo que era la boca de aquel capitán de la flota española. Vamos a dejar pasar porque hay señoras delante.
Bernardo de Gálvez a bordo del bergantín Gálvez, que fue un regalo que le hicieron los patriotas norteamericanos, mandó izar su bandera corneta de jefe de las fuerzas del ejército español e inició la travesía, y los ingleses de Barrancas Coloradas le dispararon 27 cañonazos, pero no le dio ninguno en algún punto vital de su buque. Le hizo algunos pequeños desperfectos, pero cruzó. De aquello fue un testigo excepcional Francisco de Saavedra, que dejó escrito: Gálvez tiene entusiasmado a este público y mucho más al ejército. A la verdad, se halló en grande aprieto cuando por una parte los marinos repugnaban forzar el puerto y por otra recelaba a cada instante de que un sudeste dispersase su convoy desabrigado y pusiese desgraciado fin a las esperanzas del rey. Su resolución en este momento fue propia de un Alejandro. Creo que este episodio no requiere más comentarios, sino el que nos propicia este escudo que el cabo primero Yagüe ha tenido el buen detalle de colocarnos aquí, y en el que podemos ver con un detalle el Galveston, el bergantín. Bernardo de Galvez se movió mucho más en bergantín que a caballo, en el que aparece en la toldilla con la espada en la mano, su bandera corneta y el mote que su majestad el rey le concedió para su escudo nobiliario como conde de Galvez, yo solo, que es el mote que la asociación Bernardo de Galvez adoptó cuando fue creada el año 2008. Bueno, y ustedes me dirán, ¿qué pinta esta estatua aquí? Pues muy sencillo, Bernardo de Galvez tuvo muchas manos derechas, entre ellas dos especiales. Una fue el coronel Girón y la otra fue el coronel Espeleta. Andando los años, una nieta del coronel Espeleta casó con un nieto del coronel Girón y nació Francisco Javier Girón y Espeleta, duque de la Humana, fundador del cuerpo benemérito de la Guardia Civil. Esos eran los hombres de Bernardo de Galvez. Y aquí tienen su magnífico retrato, que intento y creo haber conseguido que siempre que tengo el honor de hablar de Bernardo de Galvez, por supuesto, estoy al lado suya porque nos está ayudando muchísimo. Este retrato, gracias a don Carlos Coloca, gracias a don Juan Cullen, pues pudimos determinar su autoría. Lo pintó el pintor de cámara del rey Carlos III, que se llamaba Mariano Salvador Maella. Lo pintó en el año 1784. Y Bernardo de Galvez lleva en su mano izquierda una carta. ¿Qué dice esa carta? Guatemala, 30 de junio de 1780. Querido hijo Bernardo, la felicidad de tus conquistas se la debes a Dios y tus adelantamientos al rey. Sé pues agradecido a ambas majestades para contar con la bendición de tu amante padre, Matías de Gálvez. Y llega el momento de hablar de don Matías de Gálvez, al menos, por lo menos para poner las cosas en su sitio. Por desgracia, España y México a niveles, en algunos niveles no se han llevado bien. Y aquí tienen una muestra. Este es un retrato que dicen que es Matías de Gálvez, pero fíjense la cara que tiene el individuo. Pero no es el único, porque aquí tienen otra versión del individuo. Estos dos retratos son falsos y muestran una cierta animadversión hacia lo español por parte de algunos mexicanos. Don Matías de Gálvez fue otro héroe. Él, su trayectoria en Tenerife fue excepcionalmente buena y por fortuna se ha recuperado y se va a seguir recuperando. A él le tocó bailar con otra también muy fea. Si Bernardo tuvo una muy fea en la Luisiana, a don Matías le tocó bailar en una selva tropical, en donde aquí tienen lo que son 500 kilómetros, y en donde ganó las batallas contra los ingleses que habían ocupado este territorio. Los ingleses pretendían, aparte de aprovechar el paro de tinte de esta zona, que hoy son Guatemala, Nicaragua, Honduras, etcétera, etcétera, pretendían cortar los dominios españoles de forma que divide y vencerás. Y gracias a don Matías de Gálvez, aquello no lo consiguieron. Y este fue el verdadero Matías de Gálvez, cuyo retrato, por fortuna, se conserva en el Museo de América en Madrid. Es un hombre con un rostro severo pero sereno, un señor. Fíjense lo que hay aquí.
correspondencias, documentos, pero ahí hay tres tomos que los tenemos aquí. O sea, fue un general, un militar, que siempre tuvo muy clara lo que fue el cumplimiento de las reales ordenanzas promulgadas por su majestad el rey Carlos III en el año 1768. En estas ordenanzas se decía, por ejemplo, el oficial cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio. Y Matías de Galvez y Bernardo de Galvez fueron dos ejemplos de aquellas sabias ordenanzas del rey Carlos III. Y aquí tenemos un busto de don Matías de Galvez que se conserva en su pueblo, en Bacharavillaya. Yo creo que todos ustedes conocen a don Carlos Colgan, y si no lo conocen, pues esta noche es el buen momento, porque están ustedes conociendo a un gran investigador canario que por sus méritos y por su pasión, pues mereció que la Asociación Bernardo de Galvez le concediera el premio Bernardo de Galvez en su cuarta edición. Y aquí pues es un gusto y una gran satisfacción tenerlo con nosotros. Don Matías de Galvez, después de su gran éxito en la campaña de Centroamérica, es destinado a México, a la Ciudad de México, porque es nombrado por el rey virrey de la Nueva España. Por desgracia, su mandato duraría apenas año y medio. Era ya un hombre un poco mayor para aquella época, estaba muy, como decimos en Málaga, muy trabajado, y por eso el nombrado para sucederle pues fue su hijo Bernardo de Galvez, que en ese ínterin había sido nombrado capitán general de Cuba, aparte de capitán general de la División de la Florida. Cuando llega Bernardo de Galvez a México, aquello es un jubileo, porque llega un gran héroe cuyas hazañas le habían precedido. Y por eso este manuscrito se redacta en aclamación de las proezas y honores políticos y militares de don Bernardo de Galvez. Después, resulta que a Bernardo de Galvez le gustaban los toros y organiza una serie de corridas de toros, entre ellas una con mujeres toreras. Y con ello pretendió recaudar dinero para atender a los más necesitados que estaban sufriendo una impresionante hambruna porque las cosechas se perdieron por una helada. Y Bernardo de Galvez escribe esta carta a Saavedra y la escribe en México el 3 de agosto de 1786. Y le dice: yo espero volver a ser padre dentro de pocos meses porque mi mujer ha engordado mucho de la barriga. La mía, la barriga mía, la mía ha andado de mala data en el mes anterior, en que un maldito ataque de diarrea me trajo al retortero por algunos días. En ello padecí bastante, pero ya disipada la borrasca voy ganando el terreno perdido. Y es que hay otro aspecto que hemos tenido la enorme fortuna de poder averiguar. Don Bernardo de Galvez fue un enfermo crónico desde el año 1777, en que llegó al año, el año que llegó a Nueva Orleans, fue bebiendo agua del río, contrajo una enfermedad que la produce un parásito intestinal, una enfermedad que hoy se cura con una sola pastilla. Él la padeció desde el año 77 al 86, que murió de esta enfermedad. Y a pesar de ser un enfermo crónico, pudo hacer todo lo que estamos viendo y lo que nos queda por ver todavía. La carta continúa diciendo: nos lisonjean con una cosecha de grano tan abundante como se necesita para remedio de la miseria padecida por la falta de la del año pasado. Él llegó a poner la herencia que le dejó su padre para comprar grano para repartirlo a los pobres de México. Mi mujer, termina la carta, renueva a vuestra merced sus afectuosas expresiones y yo lo aseguro de la constante estimación de su verdadero servidor y amigo, y ya manuscrito por él, que siempre piensa en vuestra merced y no le olvidará su amistad, el conde de Galvez. Lamentablemente la enfermedad pues fue cada vez más. El 20 de agosto, él cumplía años el día 23 de julio, el 20 de agosto no se pudo celebrar en Palacio, a pesar de que hubo música en celebración de su cumpleaños, estaba ya muy enfermo. De forma que, lamentablemente, el 30 de noviembre del año 1786 falleció serenamente en el pueblecito
de Tacubaya. Saavedra nuevamente dijo en su diario: era el conde de Gálvez hombre de mucho entendimiento y de gran corazón, que en los grandes apuros adquiría una fuerza de alma y una presencia de espíritu como sobrenatural. En él perdió la nación un excelente general. Cuando Bernardo de Gálvez muere, muere un padre. Lo había recibido como un héroe, pero muere como un hombre extraordinariamente querido por todos. Llegaron a publicarse casi 20 libros demostrando el dolor que la gente sintió con su fallecimiento. Aquí tienen algunos de ellos, Lamentos Americanos. Y bueno, este es un documento curiosísimo, tuve también la enorme fortuna de localizarlo. Cuando Bernardo de Gálvez muere, pues aquí figuran los cañonazos que se tiraron cuando falleció el excelentísimo señor Virrey. Desde el 30 de noviembre, cada día, tantos cañonazos. Es un documento, pues, bastante curioso. Él muere en Tacubaya, un pequeño pueblecito donde lo llevaron para intentar que se pudiera mejorar. Cuando él muere, lo evisceran, le sacan sus entrañas y su corazón y lo depositaron en la cripta del altar mayor de la Catedral de México. Y pocos días después, su cuerpo recibió sepultura aquí. Llegó a México desde Tacubaya, vestido con su uniforme de teniente general, escoltado por 100 hachas de luz y por su guardia de alabarderos. Y a los 3 meses fue depositado su cadáver en el sepulcro que se le hizo en la iglesia de San Fernando de los Padres Franciscanos. De aquí salió Fray Junípero Serra, por orden de don José de Gálvez, para la evangelización y colonización de California. En el año 2004-2005, pues pudimos ver que en la iglesia de San Fernando había 3 lápidas. Esta es la de don Matías de Gálvez, donde se enterró. Y estas son 2 lápidas colocadas por 2 instituciones norteamericanas, los Hijos de la Revolución Americana y los Granaderos y Damas de Gálvez. Pero no había ninguna de España. Aquí tienen estas lápidas, el recuerdo de Bernardo de Gálvez. Y esto provocó un artículo que escribimos un compañero, Francisco Cabrera y yo, porque el testamento de Bernardo de Gálvez decía: apuntes que doy a don Ramón de Posada para que con arreglo a ellos extienda mi testamento. Estaba tan enfermo que no pudo él escribir su testamento. Que se entierre en San Fernando frente de mi padre. Pues bien, allí no había el más mínimo testimonio de España. Y ello provocó que en junio del año 2006, pues mi querido amigo Francisco Cabrera, y quien ahora tiene el honor de hablaros, publicásemos este artículo: Honor, valor y bochorno, porque fue un profundo bochorno el que España se hubiese olvidado de este héroe. Y por ello, el día 30 de agosto del año 2008, tuvimos la inmensa suerte de poder colocar en la iglesia de San Fernando, después de una solemne ceremonia, esta enorme lápida, 180 kilos de bronce, en la que se testimonia el recuerdo de España, de Málaga y de su pueblo, a quien fue un gran hombre. La historia podía acabar aquí. El conocimiento de la historia se enaltece cuando propicia enseñanzas que trascienden el propio conocimiento. Esta es una frase que yo creo que viene muy, muy a punto, viene muy a punto, porque a base de profundizar en la historia van a ocurrir una serie de acontecimientos que ahora vamos a relatar. Aquí tenemos a una española y norteamericana. Su nombre es Teresa Valcárcel. Vive en Washington. Está casada, tiene 3 hijos y, bueno, ustedes imagínense a Agustina de Aragón, pero en versión Washington siglo XXI. Y esta es Teresa Valcárcel, que va por Washington a su trabajo
con un teléfono móvil, pero no sé si saben que hasta hace 15 días en Washington han tenido una media de 15-20 grados bajo cero. Forma de hablar por teléfono mientras se pasea, pues con este chisme que se conecta. Y por supuesto el teléfono, pues ya ven lo que tiene. Pues la fortuna nos ha favorecido, para mí la fortuna es la divina providencia, eso me quede claro. En el archivo de Indias se conserva este documento. Y es una carta que escribe Oliver Pollock a Bernardo de Galvez. Oliver Pollock fue una especie de jefe de Estado Mayor en la expedición del Mississippi y también fue su íntimo amigo. Y Oliver Pollock en esta carta le dice, poco más o menos, en consecuencia, es usted tan bueno, ha hecho usted tanto por nosotros, por la causa de la libertad, que solicito a vuestra excelencia que me permita encargar que se le haga un retrato que haré enviar en la primera ocasión que tenga a mi jefe, el Honorable Congreso, a fin de perpetuar vuestra memoria en los Estados Unidos de América. Y esta carta la escribe Oliver Pollock el 18 de octubre de 1779, después de haber terminado la campaña del Mississippi. Pues la misma fortuna nos permitió, casi dos años después, encontrar en los Archivos Nacionales de Estados Unidos este documento que está fechado el día 9 de mayo de 1783, y en este documento el Congreso de los Estados Unidos acepta el retrato de Bernardo de Gálvez que ha presentado Oliver Pollock. No sabemos por qué, pero este retrato o no se colgó, o se colgó y se descolgó fruto de esos, digamos, vaivenes de la historia de amores y desamores entre Estados Unidos y España. De forma que en el año 2010 publicamos este artículo, Bernardo de Gálvez y Oliver Pollock, explicando este asunto. Pues no pasó nada. Y no pasó nada en el año 2010, ni en el 2011, ni en el 2012. Pero en el 2013 tuvimos también nuevamente la fortuna de localizar un entremés escrito precisamente por don Bernardo de Gálvez y Gallardo en 1766. Cuando tenía 20 añitos, lo cual vuelve a reforzar nuestra afirmación de que era un hombre ilustrado. Tuvimos esta inmensa suerte y en Málaga este entremés se estrenó. Y esta noticia fue publicada de forma que el entremés lo descubrí en Madrid, viene a Málaga, hay una señora que es de Málaga, que vive en Ferrol, se lo comunica a su niña que vive en Washington, que es Teresa Valcárcel, y Teresa Valcárcel me envía un mensaje por correo electrónico, me localiza y me dice, mis padres son de Málaga, yo vivo en Washington, si es verdad esto del cuadro, ¿qué puedo hacer yo? Acuérdense de aquella famosa frase del presidente Kennedy, no os preguntéis qué puede hacer Estados Unidos por vosotros, preguntaos más bien qué puede hacer vosotros por Estados Unidos. Y eso es lo que hizo Teresa. Y Teresa, que es como un tornado, pero bestia, pues empezó a moverse y tras 20 meses, pues Teresa consiguió pues meterse en el bolsillo al líder de la mayoría demócrata del Congreso, al senador Menéndez, se metió también en el bolsillo, perdón, aquí hay un inciso, entre tanto Teresa estaba metiéndose en el bolsillo a los americanos, pues en Málaga, la Diputación de Málaga, se portó muy bien porque donó la primera estatua de Bernardo de Gálvez que se erige en España a su pueblo, a Machalavialla. En Estados Unidos hay 7. Y esta estatua fue la que se inauguró en Málaga en el mes de abril del pasado año, mientras que Teresa hacía todas las gestiones posibles para que el retrato pudiera colgarse en el Capitolio de los Estados Unidos. Y así ocurrió, gracias a Dios, el día 9 de diciembre, en el que Teresa recibió del senador Menéndez, que tienen aquí, las tijeras para colgar simbólicamente el retrato en el Capitolio. Aquí tienen una foto que es pues, muy ilustrativa. Las dos banderas, la de Estados Unidos y la de España, el senador Menéndez y Teresa Valcárcel en una entrevista de la CBS, y el retrato que la Asociación Bernardo de Gálvez regaló al pueblo de los Estados Unidos, colgado en la sala del Comité de Relaciones Exteriores del Senado,
junto al retrato del presidente y general Dwight Eisenhower. Y aquí otra sorpresa más, y es que en Málaga se produce un vino, no es como los de Tenerife, válgame Dios, y Teresa le está regalando una botella al senador Benéndez. Este vino se llama Biosol y lleva en su etiqueta las banderas de España y de los Estados Unidos. Y aquí tenemos el premio Bernardo de Gálvez, esta estatua de bronce, que en este caso es la que don Carlos Colocan ostenta con todo merecimiento, y esto es el día en el que en Málaga, el pasado mes de noviembre, un día muy, como los de aquí, muy lluvioso, ¿verdad?, pues tuvimos la fortuna de entregarle este reconocimiento, que se lo entregó nuestro presidente, que no se lo van a creer, se llama Gálvez y es de Pacharvillaya. Por lo cual, mejor presidente, evidentemente, no puede haber. Bernardo de Gálvez, un héroe compartido, pero también un héroe recuperado. Esta ha sido nuestra labor, y ya con esto estoy acabando. Mi general no se podrá quejar de mí, ¿verdad? Un héroe compartido y recuperado que hemos intentado con toda la pasión del mundo trabajar para ello, en mi caso unos cuantos años más, desde la Asociación Bernardo de Gálvez, desde el año 2008. Nuestro emblema, que es el que yo hoy me honro en llevar, lleva la bandera nacional de nuestra patria con el mote Yo Solo, en recuerdo de Bernardo de Gálvez, flanqueada por la bandera de México y la bandera de Estados Unidos, porque Bernardo de Gálvez es un héroe compartido entre tres naciones. Por hoy me queda una frase, y antes de ella quiero señalarles que en nuestra página web, la www.yosolo.org, en ella intentamos con nuestros escasos medios llenarla de contenido con nuestra labor apasionada y, por supuesto, desinteresada, movidos únicamente por nuestro deseo de recuperar a un gran héroe de España, de México y de Estados Unidos. Y para terminar, quiero recordar unas palabras de un coronel de infantería. Murió el año 1782 en el sitio de Gibraltar. Yo me precio de ser alférez de infantería. Decía don José Cadalso, dejó escrito en sus cartas marruecas: la fama póstuma de nada sirve al muerto, pero puede servir a los vivos con el estímulo del ejemplo que deja el que ha fallecido. Tal vez este es el motivo del aplauso que logra. En este supuesto, ninguna fama póstuma es apreciable sino la que deja el hombre de bien. Albergamos la convicción de que con la tarea que apasionadamente hemos llevado a cabo puede considerarse definitivamente cumplido el deber que voluntariamente asumimos un pequeño grupo de malagueños: rescatar del olvido la insigne figura del teniente general Bernardo de Gálvez. Muchas gracias. Terminó la presentación del principio, creo que estaba más que justificado la invitación al señor Olmedo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Abrimos un turno de palabras. Cuando Bernardo de Gálvez se encuentra nuevamente en Madrid en 1783,
Y prácticamente ya para despedir a los presidenciantes, queremos hacer un pequeño obsequio en nombre de la cátedra. No es nada de valor, es un centro cultural, es un libro de historia. Un libro de historia de historia de España. Describe unos 500 años de historia de España. Y que es la historia del regimiento más antiguo del mundo occidental, el mundo Soria. Casualmente hay un capítulo dedicado a Bernardo Gálvez. Soria 9 estuvo en Pensacola. Estuvo en Pensacola. Con Manuel, si me lo haremos un brindis en.